En la mesa, al igual que en muchos otros lugares, debemos adoptar ciertas normas de comportamiento para no molestar ni tampoco incomodar a los demás. En este Entérame, conoceremos las reglas básicas que todos debemos aplicar para demostrar buenos modales a la hora de comer. Desdobla la servilleta con delicadeza y ponla en tu regazo. Nunca a modo de babero o atada al cuello. No empezar a comer antes de tiempo. Aunque seas el primero en ser servido, las normas de etiqueta dicen que no debes empezar a comer hasta que todo el mundo tenga su plato lleno sobre la mesa, a no ser que el anfitrión diga que puedes empezar. No inclinarse sobre el plato. Una vieja norma dice que la comida es la que tiene que ir a la boca y no la boca a la comida. Mantente siempre erguido. Nunca apoyes el cuerpo, los brazos o los codos sobre la mesa, ni hagas movimientos bruscos. Solo apoya los antebrazos. Espera que los alimentos se templen para comértelos. Evita soplarlos para enfriarlos. Por ejemplo, si la sopa está caliente, espera. O muévela un poco con la cuchara. No sorbas la sopa ni soples. Y cuando la termines, deja la cuchara dentro del plato hacia el lado derecho. No hacer ruido al comer. Mastica con la boca cerrada y sin abrir la boca. Y por supuesto, nada de eructos ni demás sonidos desagradables. A la hora de usar los cubiertos, mantén los codos pegados al cuerpo. Una vez que los cubiertos han tocado a la comida, no deben salir del plato. Recuerda, estos deben ir a ti, no tú a ellos. No se habla o gesticula con los cubiertos en la mano. Se dejan en el plato para dejar las manos libres. Se mastica sin abrir la boca y sin hacer ningún tipo de ruido. Lo mismo a la hora de beber, no sorbear la bebida haciendo ruido. Cortar solo una pieza de alimento. Corta el trozo de comida que te vayas a comer. No es de buena educación trocear todo el alimento para luego comerlo trozo a trozo. La comida pinchada o depositada en un cubierto se come, no se deja en él mientras hablamos, escuchamos o miramos. No se habla ni se bebe con la boca llena. Hay que esperar a terminar el bocado o a terminar de beber. No beber sin haber terminado de masticar. Primero mastica y después bebe, pero tragos no demasiado largos, que no parezca que estás sediento. Cuando bebas agua, no sorbas haciendo ruido. Y al igual que la comida, debes hacerlo en pequeñas cantidades y moderadamente, o de lo contrario, darás una mala impresión. Hay que adaptarse al ritmo de la comida y no comer de forma acelerada o ansiosa o demasiado despacio. Si se te ha caído algo en la mesa, recógelo con el cuchillo y ponlo en la orilla del plato. Ni te lo comas ni uses la mano para recogerlo. Debes dejar los cubiertos cuando se termina de comer. Los cubiertos se dejan sobre el plato. No te levantes antes de tiempo. No hasta que todos los comensales hayan dejado de comer. Si no tienes alternativa, excúsate pidiendo perdón, pero no te vayas sin decir nada. A la hora del café, no dejes la cuchara para el azúcar dentro de la taza. Ponla a la derecha sobre el plato. Poniendo en práctica estas normas básicas de comportamiento en la mesa, te aseguro que darás una excelente impresión de buenos modales y comportamiento en la mesa. Soy Johanna Duerget, hasta el próximo Entérame de Amé, Canal 47.